Buenas tardes, tengo el placer y el lujo de poderles presentar a todas vosotras y a todos vosotros a Cristina Rodríguez Blanco. Cristina es trabajadora social, tiene una amplísima experiencia en pediatría social, lleva toda su trayectoria profesional trabajando en el complejo hospitalario de La Coruña y siempre ha trabajado con, eh, en el servicio de pediatría. Eh, desde su experiencia profesional, por lo tanto, abarca 23 años. Eh, ha tenido la, la oportunidad en ocasiones y otras veces la gran desventaja de tener que adaptar su carrera profesional a, la, a los grandes cambios sociales y, por lo tanto, a los cambios en que, en de las familias y de los niños y todas las dificultades que ello conlleva cuando hay familias tan diversas como tenemos hoy en día y en la actualidad. Eh, Cristina, además de tener una amplia formación y experiencia en pediatría social, ha trabajado también y ha formado parte de numerosos congresos, de numerosas jornadas y siempre brinda su experiencia a aquellos colectivos y a aquellas entidades que quieren avanzar en el tema del, de la pediatría social. Eh, además, ah, también en su trayectoria y en su currículum tenemos que eh, ha trabajado y está trabajando con las escuelas universitarias de trabajo social como profesora en, en ellas. Por tanto, yo creo que voy a darle paso a, a su voz para que nos ponga al día de su experiencia, que es desde donde nos va a hablar, ¿vale? Y nada, aprovechar lo máximo posible. Y en la mesa redonda después podremos hablar de más cosas que nos pueda comentar ella y nos pueda poner al día ella. Adelante, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por, eh, por estar aquí. Dos cosas. Por supuesto, agradecer al, al comité organizativo del Concello de Bayona la oportunidad y la invitación para que yo esté aquí hoy, en concreto a Rosa, por todas sus atenciones, además, durante los preliminares a esta jornada. Eh, y, y también, antes de empezar, bueno, escuchando a Esther, eh, quería. Primero, pedir disculpas por todos los gazapes que seguro que voy a meter en los términos legales. Y escuchándola, eh, me reafirmo y me autoconfirmo, me autoconfirmo convenzo de la necesidad, inmensa necesidad que tenemos en los hospitales de contar con una asesoría jurídica. Dicho esto, <laughs> veréis, cuando, cuando Rosa me, me invitó a participar, la verdad es que tenía muchas dudas sobre la oportunidad de que yo estuviera hoy aquí, porque bueno, como ha dicho Mar, mi experiencia sí es amplia, pero bueno, se reduce a un, a un hospital. Yo soy trabajadora social de salud, trabajo en un hospital pediátrico de unas 300 camas aproximadamente. Eh, tiene otros servicios, tiene algún servicio también de adultos, por ejemplo, ginecología y obstetricia. Eh, eh, pero, ¿sabéis por qué tenía dudas? Porque. Nosotros, eh, a pesar de que hay un servicio de referencia de ginecología y obstetricia con respecto a la temática del programa y de estas jornadas, que es la violencia de género, eh, la violencia doméstica, eh, las derivaciones que se hacen a nuestro servicio de trabajo social que puedan estar enmarcadas dentro de la implicación de la violencia de género son nulas. No pocas ni escasas. Son nulas. Eh, si quiero ser un poco generosa, anecdóticas, vamos a decir. ¿vale? Y nos consta que hay eh, probablemente como una frecuencia semanal, algún caso por lo menos, eh, que llega al hospital y que está dentro de lo que es el marco probablemente de una situación de violencia de género. ¿no? Eh, hace unos años, el personal de enfermería de las urgencias nos pidió nuestra colaboración para elaborar un protocolo, porque ellos mismos también se sentían desorientados y desinformados en cuanto al manejo clínico. ¿no? Y el apoyo, un poco, nos lo pedían para elaborar una especie de anexo eh, a un procedimiento donde se pudiera hacer una guía eh, de recursos ¿no? para ofrecer a, a las posibles víctimas que estuvieran dispuestas a denunciar. ¿no? Eh, no, no sabemos nada de la efectividad o no de ese procedimiento eh, y, y lo que pasa cuando no están dispuestas a denunciar las víctimas. O sea, quiero decir que mi desconocimiento con lo que pasa en ese sentido es absoluto. Y no me estoy refiriendo para nada ni poniendo en duda al correcto manejo clínico que me consta que hace el personal de enfermería de esas urgencias, que de hecho de ahí surgía su preocupación precisamente, de protocolizar lo que era el acogimiento eh, a mujeres que llegaban ¿no? eh, en estas situaciones. ¿no? Eh, es, esto era un poco este preámbulo para contextualizar por qué mis dudas de estar hoy aquí. ¿no? Pero después, por otra parte, hace un año aproximadamente asistí a unas jornadas como oyente que, que organizó la Escuela de Enfermería allí en Coruña y era, bueno, sobre, jornadas sobre lo que es el, las situaciones de maltrato infantil, que ese sí que es un tema que me ocupa y me preocupa mucho. ¿no? Y se organizó una mesa redonda que podía ser parecida un poco a la que tenemos hoy aquí, donde había pues, una persona de, representante de una jefatura territorial de la Consellería de, de Trabajo, o sea, menores, lo que todos conocemos como menores, había un representante del cuerpo de policía que también venía un poquito a dar su experiencia y un magistrado también del terreno judicial que venía también a contar su experiencia, experto en el tema de menores. ¿no? Claro, yo después de escucharlos, eh, la verdad es que me sentí un poquito decepcionada, ¿no? Y además se lo hice saber así, un poco, un poco, sí, un poco frustrada, ¿no? porque eh, la conclusión que se sacó después de oírlos... Eh, era que todo era demasiado fácil, ¿no? Tú tienes un problema, un bueno, caso de sospecha, se lo cuentas al juez, a la policía, que ya hacen todo. O sea, era un poco la conclusión que se sacaba, ¿no? Así dicho, evidentemente, muy coloquialmente, ¿no? Entonces, claro, eh, yo me indigné un poquito y, y la verdad... Eh, Claro, les hice manifiesta mi preocupación. O yo tenía que tener 20 años más de experiencia, que seguro que también los tengo que tener, o allí faltaba alguien del ámbito sanitario, ¿no? un poco para, para allí exponer los problemas o por lo menos cuestionar los problemas con los que nos encontramos ¿no? en, el, en el ámbito de la salud cuando tenemos una situación dentro de este, dentro de este contexto. ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual, ¿no? eh, pese a mis dudas iniciales y sin restarle ninguna, ningún mérito a los dotes de persuasión de Rosa, Estoy yo aquí hoy. ¿eh? Eh, bueno, eh, antes así un poco de contaros mi experiencia, quería también explicaros eh, la razón del título, por lo menos de la primera parte del título, ¿no? Mamá, mejor nos vamos. Lo que quise hacer fue un pequeño homenaje, ¿no? Esta, esta frase yo la he tenido que oír este año a un, a, un, a un niño de unos 15 años, con un déficit de atención importante. Este niño. Estaba viviendo en Madrid, se hacía muchos años con su padre y que tenía su custodia y el papá por unas cosas pendientes tuvo que entrar en prisión. Entonces al niño lo desplazaron de nuevo con su mamá, que hacía mucho tiempo que no convivía con ella. La mamá vivía una situación que ella tenía totalmente normalizada, vale, de violencia de género. Pero claro, llegó el niño al domicilio y entonces eh, parece que fue el motivo, ¿no? Por el que, por la amenaza que esa situación suponía, no para ella, que ya le daba un poco igual, ¿no? Pero que sí que suponía para su hijo eh, fue como el principio del fin, el principio, perdón, el, el, el principio del cambio, el principio del cambio, ¿no? El niño le decía: se, se, "Me muevo mucho". <laughs> ah, vale, así mejor. Vale, Entonces el niño le, el niño le, le dijo esta frase no allí hablando además yo tengo poca oportunidad de entrevistar a niños suelo suelo tener niños sobre todo menores que no verbalizan no tanto entonces este niño sí que dijo mamá mejor nos vamos y mejor nos vamos los dos además no porque la madre sí que buscaba opciones para desterrar al niño de nuevo pero el niño allí delante le dijo mejor nos vamos y mejor eso nos vamos los dos. Entonces es un, es un poco un homenaje realmente desde la corta experiencia que yo tengo de todas formas en ese ámbito pero pues a esos niños ¿no? que cuando sus madres no son capaces de pedir ayuda ellos sí son capaces de verbalizar la ayuda. ¿no? Y, y que además me parece muy importante que nunca debemos de subestimar lo que nos dicen los niños ¿no? y lo que cuentan los niños. ¿no? Eh, bueno, sin más, eh, vamos, os voy a contar un poco, pues eso, mi, mi, mi realidad y mi evolución como trabajadora social en un hospital pediátrico. Yo a lo largo de estos años, la verdad es que los casos por sospecha de malos tratos, y cuando voy a mencionar sospecha de malos tratos, eh, incluyo sospecha de abusos también, ¿vale? Para no tener que, que mencionarlo. Bueno, pues la verdad es que eran... Eh, una vez que llegas y te asientas un poco en la realidad, eh, eran casuísticamente anecdóticos. ¿no? Teníamos como media, pues a lo mejor dos, tres casos al año, evidentemente siempre muy controvertidos, eh, que nos marcaban mucho, pero bueno, no pasaba mucho más de ahí. ¿no? Sin embargo, tuvimos un año en el 2011-2012, más o menos, del tránsito de 2011 a 2012, hace no tanto, como veis, bueno... Que de repente sumamos en 11 meses 13 casos. 13 casos eh, detectados y notificados, o sea, puestos en conocimiento desde el hospital por sobreentender que había una intención de violencia intencionada ¿vale? contra, contra los menores. ¿no? Eh, yo creo que todos tenemos en pues, nuestra carrera o en nuestro momento un punto de inflexión ¿no? o en el que dices, uf, hasta aquí eh, llegamos y a partir de aquí hay que hacer esto de otra manera. ¿no? Yo tuve ese año que fue especialmente intenso en este terreno y, y, y tuve un caso también. ¿no? Todos, a todos, yo creo que también nos marca a veces también un caso. ¿no? Al fin y al cabo, trabajamos con personas y entonces, eh, bueno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tuvimos, eh, y os lo cuento un poco también para, para poneros en, en situación: fue un lactante que ingresó con, de tres meses con un traumatismo encefálico brutal. Que cuando se descartaron las causas orgánicas y que hubiera pues, otro posible origen, pues evidentemente se llegaba a la conclusión de que solamente se podía haber provocado por un golpe que el propio niño no se podía haber autoinfligido. Entonces, sus papás, que eran los únicos responsables, eh, bueno, eh, por ahí andaba un poco el tema. ¿no? Yo me enteré además de este caso, estaba de vacaciones y me enteré por prensa, porque por desgracia se filtró a la prensa. Eh, y me incorporé pues, como unos 15 días después de que hubiera ingresado ese menor. ¿no? Yo pensé que las cosas estarían un poco pues, ya más o menos dirigidas. Y el hecho es que no se había hecho nada más que un parte ordinario. Por aquel entonces nuestros partes eran en papel. Ahora digo por aquel entonces porque ahora con, el, con el, la incorporación de la historia eh, electrónica los partes ya están informatizados, ¿no? pero por aquel entonces eran unos partes ordinarios en los que tenías unos muñequitos y marcabas, seguro que en el ámbito sanitario los conocéis y bueno te extendías más o menos lo que tú quisieras eso era lo único que se había cursado al, al juzgado de guardia y nada más pero en el hospital había un poco la creencia de que eso se lo mandabas al juez sin llamar ni nada y que ya el juez iba a venir y se iba a ocupar de todo de todo no había nada más que hacer ni hablar con los padres siquiera. Ese fue mi momento de gloria, eh, porque, claro, eh, de gloria y de pegar el puñetazo en la mesa, no dije no, hasta aquí hemos llegado. Porque, porque yo asumo en el hospital, por lo menos es una de las funciones que a mí me tocan la de sentarme con esos padres y explicarles cuáles van a ser las consecuencias de la intervención que vamos a llevar a cabo. Vale, que va a tener una vía judicial y va a tener una vía de activar una orden de protección. Y por el medio pueden pasar muchas otras cosas. Pero claro, no íbamos a seguir funcionando de esa manera, porque me parecía una falta de rigurosidad que nos exponía ¿no? a, la, a la hora de incluso cuestionar la eficacia de nuestras intervenciones. ¿no? Es verdad que desde, desde el hospital, os estoy hablando siempre de la experiencia personal, ¿vale? desde el hospital se cuestionaba mucho y se ponía un poco, un poco como justificación el tema de, pues, aquí ya vamos al juzgado y el forense nunca viene. Bueno, da igual, el forense nunca viene y no importa. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo que me corresponde. Y después vale, después ya procuraremos que los eslabones se encajen. Pero en principio vamos a empezar cerrando aquí un poquito las cosas. Pero estoy hablando sin avanzar y os quería poner la siguiente. Vale, aquí estamos. Entonces, bueno, con, con mi golpe en la mesa y con el apoyo de la, de la dirección, que fue donde se expuso, de la dirección médica, empezamos unas líneas de trabajo. Muy simple, es que fue la puesta en marcha de un procedimiento que, aunque no lo creáis hasta ese momento, no lo teníamos, de, de un protocolo, por lo menos interno, para saber una hoja de ruta que nos marcase y nos dejase a todos bien definidos cuáles eran nuestras funciones y cómo teníamos que actuar, porque hasta entonces se improvisaba. Eh, y aparte, otra tarea paralela, que era la difusión de ese protocolo, con las repercusiones, con las implicaciones y con las funciones que cada uno debería asumir. ¿vale? Eh, Evidentemente ha pasado tiempo, ¿no? estas primeras reflexiones eran como las más inmediatas, ¿no? eh, que sacábamos en conclusión que teníamos que asumir un papel proactivo en la elaboración de este tipo de procedimientos, porque si no seguíamos para adelante igual y que además teníamos que asumir también una nueva responsabilidad que era la de difusión, vale, de este procedimiento, porque realmente lo que existía era un enorme desconocimiento, vale, a cómo se tenía que compaginar las distintas intervenciones cada vez que teníamos un supuesto. Y a eso estamos, que esta difusión se hizo, se sigue haciendo, a día de hoy se, hace, se, se ha incluido como docencia en los MIRES, eh, bueno, eh, se elaboró, y además os lo traje aquí un poco para que veáis el organigrama, no se ve muy bien, ¿eh? Yo después si queréis eh, lo hablamos, es un poco el resumen que se sacó, que estoy muy orgullosa de él, por cierto, esto lo elaboramos pues un, una pediatra y, y con, en colaboración y trabajo conjunto. Hay una parte más médica, como veis, o sea, donde un poco se encargan evidentemente los pediatras pues, de definir lo que son los, los indicadores de riesgo clínicos ¿no? eh, en los distintos casos, evidentemente, la parte, la parte clínica. Y mi función fue un poco más, y fue lo que me costó un poquito más, la de hacer un poco entender la diferenciación entre el tema y porque eso iba a marcar nuestras líneas de intervención entre lo que era el riesgo y el desamparo. ¿vale? No era lo mismo enfrentarnos a casos de riesgo que a lo que son casos de desamparo. Y en función de eso actuaríamos, evidentemente, de una manera. O de otra manera. Quiero mencionaros, antes de que no se me olvide, que paralelo a este, programa, a este protocolo surgió también un, una iniciativa con la enfermería eh, y se elaboraron unas hojas de registro de enfermería, porque sabéis que muchos de los casos que ingresan en estas condiciones los tenemos mucho tiempo en el hospital, eh, por distintas causas, tanto clínicas como, bueno, como a la espera de resoluciones. Entonces, es muy importante toda la información, ahora incidir en eso, que se aporta. Y entre ella es básica la información del personal de enfermería, que tiene la capacidad de la observación más directa. ¿no? Esas hojas de observación, que aquí no las tengo, pero bueno, que después, si a cualquiera os interesa, pues, pues ya las vemos. Recogen el acompañamiento, lo que es el estar con el niño, quién está con él, cómo se dan las tomas, eh, cómo es la interacción. Vale, y es información que más tarde se aporta. Vale. Bueno, esto es un poco lo que elaboramos, vale, y lo que tenemos a día de hoy, que me imagino que bueno, algún día evidentemente ya estamos para actualizar y reciclar, pero no se denomina así, es protocolo de detección notifica, de, de y notificación y notificación de sospecha de maltrato infantil, vale. Eh, esto, es un poco lo que esto con permiso de Esther, <laughs> la ley de, de 1-96 para nosotros en el ámbito sanitario, pues sí que es verdad que supuso eh, un momento importante porque, bueno, aparte de, de muchas cosas, reformar instituciones de protección, regular principios generales con respecto a situaciones de desprotección y demás, venía un poco a definir la que fue la parte de mi tarea aquí, eh, que era diferenciar esas situaciones de riesgo social de las situaciones de desamparo para que allí supiéramos un poco por dónde tirar en cada caso. ¿vale? Eh, mm, a este respecto, eh, cuando os ponía aquí eh, a ver, el, el tema del, del protocolo, esto era importante que, que se entendiera bien allí, dentro de nuestro contexto hospital, porque, a ver, el hospital eh, sí puede ejercer función de guardador en un momento dado, ¿no? independientemente de que haya un motivo médico que justifique el ingreso de un niño. ¿no? Ante una situación que se detecta de posible desamparo, sí puede el hospital ejercer esa, ese papel de decir ch, se queda aquí vale se queda aquí pero claro necesitamos el respaldo vale de los que tienen la materia competente en estos temas de menores para poder nosotros eh, cuajar estas intervenciones porque si no quedamos como muy indefensos vale ante unos padres que mientras no se diga lo contrario son los tutores legales de ese niño y si el niño no está por un motivo médico ingresado se lo pueden llevar de alta voluntaria en el momento en el que quieran ¿Mm? Entonces, bueno, este, este es, esto es un poco los conflictos que me imagino, ya sabéis por dónde va de lo que es el engranaje, ¿vale? Eh, la parte esta se elaboró interna porque no la teníamos, pero luego, evidentemente, hay una parte de engranaje con las instituciones que, que, que nos falla ahí un poquito. Uy, no, no quería hacer esto. Uy, perdón, esperad. Vale. Bien. Eh, a ver, eh, antes, previo este apartado que puse ahí, ¿a qué nos enfrentamos? Antes de que, de que yo diera ese golpe glorioso en, en la mesa, eh, bueno... Eh, un poco con, con la evolución y con los casos que fueron creciendo y que eso es una buena señal, porque quiere decir que estamos más sensibilizados y que detectamos más, ¿vale? Pero, a ver, yo tenía unas inquietudes que son un poco, esto es un poco reflejo de inquietudes profesionales pero que estoy eh, segura que, que muchos que estáis aquí, en vuestros distintos ámbitos que tenéis contacto con menores y con estas situaciones los habréis sentido porque yo lo he compartido hablando con muchos de vosotros, ¿no? Que era un poco lo que nos pasaba y lo que nos sigue pasando. No tanto, parece que lo vamos un poco solventando. No afianzamos nuestra experiencia. Es lo que os decía al principio. ¿Qué nos pasaba? ¿Qué parecía que cada caso improvisábamos, o sea, nada de lo que hacíamos en un caso que venía con un perfil bajo ese supuesto de maltrato nos servía para asentar una intervención. Entonces era todo siempre un poco caótico, un poco angustioso y muy intenso, ¿no? Pero no teníamos una experiencia que realmente nos sirviera para ir asentando cosas. Desconocimiento reconocido del procedimiento. Desconocimiento quiero decir manifiesto por los compañeros. ¿Mm? Eh, de que no se sabía lo cómo teníamos que actuar. Yo os digo allí había esa leyenda de que se comunica simplemente al juzgado y no es necesario aportar nada más. Si algo he aprendido yo, además lo he aprendido de los compañeros que aquí hoy hay algunos de, de los cuerpos de la policía, que además eh, antes me olvidé de decirlo en esa mesa que os explicaba al principio, eh, que la, de la que salí un poco decepcionada, me pareció injusto también un poco de cara a los compañeros de los equipos especiales de la policía, el SAF, el MUM y demás, que hacen un trabajo Exquisito, en la experiencia que yo he tenido, yo tengo compañeros, me coordino muchísimo con ellos y hacen un trabajo exquisito con la atención a las víctimas, por lo menos lo que yo he tenido oportunidad de presenciar. ¿no? Eh, y he aprendido mucho con ellos de la necesidad de que seamos rigurosos, de que aportemos pruebas, de que aportemos datos, porque si no, luego no podemos exigir que fluyan las medidas. ¿no? Y hay todavía. Somos muy reacios a escribir y a documentar las cosas, ¿eh? y hacer una anamnesis como hay que hacerse inicial y a documentar el caso al final. Desde que tenemos una anamnesis inicial hasta que tenemos una hipótesis diagnóstica final, pasan cosas y hay que seguir documentándolas. De ahí se creó, por eso, las hojas de enfermería. De hecho, para que tuviéramos más documentación. ¿Eh? Y cuando nosotros somos rigurosos y cuando nosotros aportamos, entonces las cosas fluyen, ¿vale? Temor o preocupación por las consecuencias de notificar. Esto es otra realidad. Yo he oído a muchísimos compañeros decir, es que claro, vamos al juzgado y en el juzgado nos tratan, que nos cuestionan, que parece que somos nosotros los delincuentes. O vamos a los juzgados y nos tenemos que enfrentar en juicios abiertos con las familias, ¿vale? Porque declaramos delante de las familias. Eh, bueno, evidentemente es incómodo, es violento. ¿Vale? Y no nos gusta que nos sigue una citación para ir al juzgado. A mí me han llegado un montón, he ido un montón de veces a declarar sola con el juez, en compañía, delante de los padres. A ver, si de algo me puede servir mi humilde experiencia es que en la medida en la que somos rigurosos, o sea, yo nunca me he encontrado en un juzgado, en la puerta de un juzgado, con una familia por sorpresa. ¿Vale? Porque siempre han salido del hospital desde el momento en el que yo me he presentado, he procurado que siempre tengan la información hasta donde yo soy capaz de poder hacerles entender de cuáles son las consecuencias de la intervención, de todo lo que va a salir del hospital y lo que va a pasar. ¿Vale? O sea, lo que se va a resolver por una vía y lo que se va a resolver por la otra. Y es muy posible que salgan del hospital sin sus hijos. Vale, entonces, es verdad, eh, siempre estamos expuestos porque las reacciones hay tantas como seres humanos, pero bueno, no he tenido muchos problemas, es algo que lo digo con cierto orgullo, no he tenido muchos problemas y si creo que no los he tenido, creo que ha sido por eso, vale porque no hay que tener miedo a dar información y que por muy sospechosos habituales que tengamos, tienen derecho a tener una información y si eso no lo hacemos así, creo que pecamos de no ser éticos además ¿no? y después podemos tener bueno pues cuestionamientos eh, incómodos. Dificultad para detectar e intervenir precozmente sobre los factores de riesgo. Yo pongo ahí, no se detectan. Realmente no creo que no se detecten. Yo creo que sí se detectan. Yo creo que todos tenemos bastante claro, cada uno en su ámbito, cuáles son los factores de riesgo. Me refiero a los clínicos en el ámbito clínico, los sociales, en los colegios. Lo que pasa es que yo creo que está un poco más fundado el no... El no el no notificar por lo que os decía, o sea, por el temor, por el inconveniente, por el tener que soportar el peso de las familias, porque las medidas a veces no son ágiles, porque estamos desprotegidos, creo que ese es el problema. Creo que ese es el problema. Y luego también hay, pues a lo mejor probablemente, cosas que pasan desapercibidas y que no se detectarán. ¿Ausencia de unanimidad, clarividencia en la teología de las lesiones? A ver. Eh, a veces también un poco la experiencia te, te enseña que hay que ser cautos ¿no? muchas veces cuando ingresa un caso bajo este halo de sospecha que es siempre como muy 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 controvertido eh, te encuentras de todo hay profesionales que te llevarían ya directamente a la puerta del juzgado allí a denunciar el tema y sin embargo eh, bueno, pues una situación de estas cuando entras en un hospital pasa por muchos especialistas eh, o por varios por lo menos y hay distintas impresiones ¿no? y a veces cuando todos no estamos hablando de lo mismo eh, vale, hay que tener cierta coherencia y hay que trabajar en equipo más que nunca, probablemente porque luego, si tienes que llegar a un juzgado, pues tienes que llegar bien afianzado en las cosas que tú en un principio has tratado de objetivar desde tu contexto. Somos intermediarios, bueno, aquí no me quiero extender. Eso es un poco un papel que, que, que hacemos un poco aquí los trabajadores sociales, que hace también muchas veces el personal de enfermería, en, en estos ingresos retenidos. Esto de los retenidos suena como un poco raro, pero es que es verdad. A veces retenemos, como os decía antes, ¿no? Contra toda resolución que no tenemos o inventamos argucias un poco para tratar de retener y guardar a los niños en el hospital a la espera de que alguien realmente consolide vale y nos, nos avale y nos justifique y nos dé cierto peso para poder realmente proteger eh, bueno a ese menor por lo menos mientras no se esclarezcan otro tipo de cosas vale eh, qué más os quería decir vamos a ver veréis hace poco no, no me quiero extender mucho que no sé comandaré andaré de eh, hace poco me llamó un director de un colegio de un colegio, un colegio especial tenía un niño de unos también adolescente de eh, bueno, eh, lo conocía desde hacía tiempo, estaba muy angustiada porque el, el niño tenía unos comportamientos, eh, él, él me llamaba con una certeza, luego me decía que era una sospecha, pero realmente me llamaba con una certeza porque, porque notaba en el niño que cuando venía de los fines de semana tenía un comportamiento, eh, bueno, su estado anímico y su comportamiento, bueno, pues le hacían... Sospechar que el niño estaba sufriendo abusos eh, pues los fines de semana, veía coincidía con que pernoctaba los fines de semana un familiar en ese domicilio. ¿no? Entonces, eh, ese lunes en concreto, pues estaban muy nerviosos porque el niño estaba peor de lo normal. ¿no? Entonces, nos llamaron para saber qué tenían que hacer, si lo traían al hospital, que es una cosa que quieren hacer, llevarlo al hospital corriendo. ¿no? Eh, bueno, hablamos así un poco y, y, y un poco trataba de, de. Ellos habían hablado ya con menores, pero no habían notificado nada por escrito, ¿no? Yo les decía, ¿habéis puesto por escrito? No, no, es que solo es una sospecha. Claro, claro. Es que certezas hay muy pocas en la vida. Entonces, es verdad, trabajamos a veces solo con sospechas y solo con lo que, lo que nos permite documentar el ámbito en el que estamos, que en, en mi caso es el hospital. En primaria es primaria, en la guardería es la guardería, en el colegio. Bien, pero todos tenemos que ir en la misma dirección. Entonces, eh, si tiene que ir al médico, tiene que ir a su médico de atención primaria que va a saber notificarlo. Y luego si el médico de atención primaria sabe que tiene que mandarlo al hospital porque por las señales o síntomas que detecte tiene que ir al hospital, lo va a mandar al hospital y nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay un poco la creencia de que si lo hace uno yo ya no lo tengo que hacer. Ah, ya lo hizo el de primaria, yo ya lo tengo que hacer. Ya lo hizo el de primaria o ya lo hace el del hospital. Ah, entonces yo no lo no tengo que hacer. No es así, tenemos que hacerlo todos. Tenemos que hacerlo todos. Este hombre, el, el director, me decía si un poco enfadado eh, pero todo esto solo depende de mí entonces solo depende de mí no y, y yo le decía que esa pregunta me la hago yo muchas veces si solo dependerá de mí también cuando a veces nos llegan casos al hospital y después rascas un poquito y ves que el niño pues ya había pasado por y ya se sabía qué y ya constaba qué pero no se había notificado todavía nada ¿no? bueno Veréis, esto lo digo así ya un poco pues para ir acabando con esto de nuestros, nuestros momentos de soledad. A veces, a ver, siempre en, este, en estos contextos es muy complicado cuando tenemos que emitir informes, en nuestro caso, mi caso es el informe social, te planteas, tienes muchas dudas, ¿vale? Y sabes que tu actuación y tu intervención va a tener una repercusión directa en una familia, ¿no? Eh, siempre tenemos la frase que ya dijo antes Esther, es verdad, ¿no? siempre prevalece el interés del menor por encima de todo ¿no? y parece que eso un poco también nos da eh, bueno, pues permiso de hacer lo que creamos conveniente para hacerlo. ¿no? Y es complicado precisamente por eso porque sabemos que va a haber unas repercusiones, que va a haber unas medidas, que tiene que haberlas, pero que después cuando las hay las cuestionamos y a lo mejor no cuestionamos las medidas, lo que estamos cuestionando es cómo llevamos a cabo esas medidas. Vale, por desgracia, sí, ya termino. Por desgracia, a veces cuando conoces un poquito, yo en el hospital no tengo tanta oportunidad de, de evaluar el seguimiento de los casos, porque es imposible, no. no. Pero eh, cuando, cuando compruebas un poco la evolución, o sea, ves que no nos habíamos equivocado mucho en las medidas, ¿no? Quizás lo que sí tenemos que cuestionarnos es lo que os decía antes, es ¿eh? en cómo las llevamos a cabo. Y para eso es necesario pues días como el de hoy <laughs> quiero decir, encuentros multidisciplinares que las administraciones que participan eh, bueno, estemos todos eh, eh, en la misma dirección que las intervenciones en la línea de lo precoz que puedan ser pues lo sean, a veces es muy frustrante cuando te llaman, aquí sabéis que no se interviene con los no nacidos entonces a mí me llaman muchos compañeros de servicios sociales y tal, madre embarazada, sin casa toxicómana, ta, 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 embarazada pues para qué me lo dices, si no voy a poder hacer nada Casi prefiero no saberlo y ya intervendremos después. Y eso es muy frustrante, no poder adelantarnos a nada. Me resisto a creer que no podamos pegar otro puñetazo en la mesa y hacer algo también con respecto a eso, pero claro, tiene que ser, eh, sobre todo en la parte que nos toca, a cada uno, en el ámbito que nos toca, pues colaborando, no teniendo miedo, informándonos, eh, hasta donde nos permite, evidentemente, el sentido común y la objetividad y nuestra profesionalidad, informando. Informando a las familias y documentando todo lo que podamos, vale. Y bueno, eso. Nada más. Lo que os decía antes, que yo creo que eh, al final en este cuestionamiento de las medidas que se tienen que llevar a cabo, a mí me cuestionan casi todos los días y no me importan, ¿no? Lo que me importa es cuando me cuestiono yo misma si realmente hemos sido éticos o no en algún tipo de intervención. Y a veces sí que me lo cuestiono, ¿no? Entonces eso sí que es un poco más triste. Nada más, solo termino con una frase que me parece que viene muy, muy al caso. Juntarnos es un principio, mantenernos juntos es un progreso y si trabajamos unidos, pues probablemente llegaremos al éxito. Nada, después hablamos si queréis, ¿vale? Muchas gracias.